¿Qué onda, mi gente? Espero se encuentren súper bien y pues sean una vez más bienvenidos a su canal JV Videos HD. En esta ocasión he querido compartir con ustedes un reproductor de música el cual me parece muy padre, pues espero les guste y vamos allá. Lo primero que van a hacer es dirigirse a la descripción del video donde les dejaré el archivo APK del reproductor. Una vez hecho eso, se dirigen a su explorador de archivos para procederle a instalar. Como ven, se llama Music 9.3.5 APK. Lo seleccionamos y lo instalamos. Ok. Se acaba de instalar nuestra aplicación. Lo que vamos a darle es abrir. Bueno, en mi caso le voy a dar hecho. Ustedes pueden ponerle abrir. Este reproductor de música me parece muy bueno, pero no supera lo que es PowerAmp. Buscamos nuestra aplicación llamada Music. Aquí arriba está. La abrimos. Y como ven, se ve muy bien. Al comienzo te aparecen algunas músicas de tu biblioteca. Pues si das en este circulito que está como tipo serpiente, algo así, esa flechita, si la presionas va a seleccionar una música tuya aleatoriamente. Ok, ahí acaba de elegirme una salsa. Y pues yo le voy a poner pause para seguir explicándole las otras características que tiene esta aplicación o el reproductor. Si damos en open, se nos abrirá nuestra biblioteca de canciones, como ven. Y si nos vamos a la parte superior izquierda, donde están esas tres líneas, si damos donde dice play cuewe o como sea, entraremos a lo que es nuestra biblioteca, pero es una forma más larga, ¿no? Nosotros podemos dar en open y automáticamente entraríamos en lo que es nuestra biblioteca. Pues bueno, si damos donde dice playlist, entraremos a nuestra lista de reproducciones que hayamos creado. Y si deslizamos hacia la derecha, encontraremos nuestras canciones, pero clasificada por nuestros artistas. Y si deslizamos de nuevo hacia la derecha, encontraremos nuestras canciones clasificadas por sus álbumes. Y si volvemos a deslizar hacia la derecha, encontraremos nuevamente nuestra biblioteca de canciones. Y si deslizamos nuevamente hacia la derecha, encontraremos nuestras canciones clasificadas por sus géneros. Bueno, me voy a volver a dirigir a nuestras tres líneas de la parte superior izquierda. Y pues si entramos donde dice artista, volveremos a esa interfaz que estábamos anteriormente, lo cual lo hicimos rápidamente solo deslizando hacia la derecha, ¿verdad? Entonces deberíamos obviar eso. Y si nos vamos donde dice folders, encontraremos una lista de carpetas las cuales tienen algún contenido MP3 y tú las puedas agregar a la playlist o a tu biblioteca de reproducción, en tal caso. Bueno, si nos vamos donde dice settings o ajustes, nos aparecerá algunas configuraciones que podemos realizar a nuestro reproductor. Por ejemplo, si entramos donde dice Sound Effects, encontraremos un ecualizador el cual tú lo puedes dejar a tu modo. Y pues si nos vamos donde dice Sleep Timer, podremos seleccionar el tiempo que queramos que se reproduzca nuestras canciones. Puedes ponerle 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, depende de ti, ¿no? Si le pones 15 minutos, reproducirá tus canciones 15 minutos y se apagará automáticamente tu reproductor. Pues eso me parece muy bueno. Ok, y si nos dirigimos donde dice Theme, podremos seleccionar el tema claro o oscuro. En mi caso voy a elegir el oscuro ya que me gustó más que el claro. Ustedes podrán ver que se puso un poco más chida lo que es el fondo del reproductor. Como ven, aquí también se volvió oscuro.
Y bueno, a mí me pareció que queda más padre. Y si nos dirigimos donde dice Kid Play, aquí están las opciones de reproducción rápida. Por ejemplo, ahí está el shuffle o música aleatoria. También podemos esconder el botón ese que estaba en forma de serpiente con la flechita. Podemos esconderlo si dejamos seleccionado este de aquí. Vamos a verlo en este momento. Como ven, ya no aparece. Pues a mí me parece muy buena esa flechita, ya que si es que estoy aburrido de que se reproduzcan en orden, pues podría dar en la flechita y automáticamente seleccionaría una música aleatoriamente de mi biblioteca. Y si me dirijo donde dice Download Music Info, podremos descargar automáticamente la información de nuestras canciones, diciendo reemplazar toda la información existente en nuestras canciones. Entonces le damos de Start y empezaría a buscar la información de todas nuestras canciones. En total tengo 155 canciones, lo cual va a tardar un poco. Ustedes lo pueden probar. Yo le voy a dar cancel y voy a regresar para seguirles explicando las otras funciones de este reproductor. Si nos dirigimos donde dice Download Artwork While Playing, aquí te va a dar opciones con las que quieres que se descargue tus álbumes. Tú puedes seleccionar que nunca, o solo con Wi-Fi, o con datos móviles o Wi-Fi. Entonces yo le voy a dejar solo con Wi-Fi para que no se me gasten los datos móviles. Y aquí donde dice Delete Artwork, aquí tú podrás borrar la información que hayas descargado de tus músicas, que previamente hayas descargado con este reproductor. Pues tú podrás seleccionar así, le darás OK y se borrará automáticamente. Y pues creo que eso sería todo, muchachos. Espero les haya gustado este video tutorial. Si fue así, dejen su gran like en el video y pues suscríbanse para más videos como este. Con esto me despido, muchachos, cuídense mucho y hasta la próxima.